Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Mis amados, es un motivo de gran alegría y regocijo poder saludarlos. Hablo en forma personal, saludarte a ti, mi hermano, mi hermana, en el nombre del Señor Jesús y en el nombre también de nuestro ministerio de las iglesias, el Amanecer de la Esperanza. Este mismo amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones y que nos dio vida, con ese mismo amor te enviamos un saludo fraternal, caluroso, sincero en Cristo Jesús, y deseando que el Señor te bendiga hoy como nunca, que use la palabra para depositar en ti un tesoro que pueda ser de guianza y de fortaleza para tu vida. Te doy la bienvenida en el nombre de Jesucristo a ti y a tu casa. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Ahora, a continuación, juntos vamos a recibir la palabra del Señor. Amén. Amados, leamos en el libro de Éxodo, en el capítulo 12. Aquí está hablando de la fiesta de la Pascua, cuando Dios la instituye al salir los hijos de Israel de Egipto. No quiero leer todo el pasaje, voy a comenzar con el versículo 10. Dice: ninguna cosa dejaréis de él, o sea del cordero, hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Dice el versículo 11, leyéndolo allá: y comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis, dice, apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Y firma: yo Jehová. Y dice el 12: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, dice el Señor, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Dejemos el pasaje ahí, porque vamos a comenzar a decir algunas cosas de este pasaje. Este pasaje es muy conocido. Este capítulo 12, el Señor da instrucción a Moisés y a los hijos de Israel que se preparen, porque el faraón se había endurecido. Moisés le dice al Señor: el hombre se sigue endureciendo. Y Dios le dice a Moisés: una plaga más y él os dejará ir. Ya la amenaza estaba sobre el faraón: si tú no dejas ir a mi pueblo, a Israel, mi primogénito, yo te voy a matar el primogénito tuyo. Y así mismo fue. Pero antes de enviar esa plaga, Dios preparó a su pueblo para que su pueblo no participe de esa plaga. La instrucción la conocemos. Dios le dijo a Moisés en los primeros versículos: en este día
comienzan vuestros años. Dios les cambia a Israel el calendario. Posiblemente tenían un calendario en Egipto, pero este es un calendario nuevo. Y el calendario comienza el día de la liberación. Ese día, en la Pascua, Israel celebra su independencia. Jesús, cuando instituyó la cena y nos ordenó el memorial, hacer esto en memoria de mí, nos dijo también: celebren vuestra independencia. Cada vez que celebramos la muerte del Señor, estamos también celebrando nuestra liberación. El Señor entonces estableció y dijo: el día 10 del mes primero, el mes de Abib, que después que salieron de Babilonia, lo cambiaron, o sea, también usaron el nombre de Nisan al primer, el primer mes del año hebreo. El Dios le dijo: el día 10 se para en un cordero. El día 14, ustedes van a comerse ese cordero asado y dar las instrucciones. Ahí están las instrucciones. Pero Dios le dice a ellos que tomen la sangre del cordero, cada familia de Israel, y pongan una señal. Tomen la sangre y la pongan en el dintel de la puerta. El dintel es ese pedazo de madera que se pone en las puertas, en la parte de arriba. Y entonces el Señor dio la siguiente instrucción. Voy a leer aquí los versículos 12 y 13. Y pongan atención. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Miren el verbo que usa al comenzar: yo pasaré. Diga conmigo: yo pasaré. Pasaré a destruir a los dioses de Egipto y a los egipcios. Y el 13 dice: y la sangre os será como por señal. La señal, yo voy a enviar mi ángel exterminador, el ángel destructor, y donde quiera que él vea sangre, él va a pasar de largo y no va a destruir. Esa es la idea de pasar. La sangre es lo que hace que el que destruye, en este caso el ángel de Jehová, pase y no destruya donde quiera que hubiera sangre. La sangre era la señal. Vuelvo y repito, el 3: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y dice Dios: y veré la sangre y pasaré de vosotros. O sea, en esa casa donde yo vea la señal de la sangre, paso de largo y no destruyo. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Eso es lo que significa la palabra Pascua en hebreo. Pasac, que significa danzar, saltar, pero uno de los significados es pasar. Pasac es pasar. En inglés, Passover, pasar sobre. Es la idea de pasar. La Pascua tiene que ver con pasar. Y aquí hay dos palabras que son claves: pasar, el verbo pasar, y la sangre, que es la señal. Es bueno que explique antes de proseguir que ese día no solamente era la liberación, la salida, el éxodo, la salida de Israel de Egipto, sino que representaba su redención. Como Dios dice en otros pasajes, ese era el día de la redención. La redención estaba representada en ese cordero. Ese cordero era la víctima inocente que era sacrificada en el lugar de los primogénitos de Israel. Pero entendiendo que tanto Israel como la iglesia somos una congregación de primogénitos, la redención no solamente era para los primogénitos, sino para toda la nación hebrea.
Entonces, esa sangre de ese cordero representaba la redención. Dios estaba comprando. Esa es la palabra significa rescate, comprar por un precio. Goel es, significa el pariente cercano que redime. En este caso, Dios es el pariente cercano de Israel que redime. Y con la sangre de ese cordero, el Señor trae redención a los hijos de Israel. Y es importante que vean esta imagen del ángel mirando en cada dintel de cada puerta, y dice que no hubo mortandad en ninguna familia de Israel, porque todos obedecieron, mataron el cordero y pusieron la sangre. ¿Cuántos saben que la obediencia le facilita a Dios cumplir lo que tiene como propósito para su pueblo? Denle un aplauso, Señor. En otras palabras, el Dios que quería redimir, que quería librar a su pueblo de muerte, le da una instrucción para evitarle la plaga. Si alguna persona hubiera sido rebelde, obstinada, orgullosa, y dice, ah, que voy a estar de tonto haciendo eso, pues hubiera llegado la mortandad allí. Aprendamos ahí. Cuando el Señor da una instrucción, sigámosla, ama. Quizás en el momento uno no entiende. Jesús usó muchas veces la expresión, ustedes no entienden ahora, pero lo van a entender después. Amén. Y hay dos palabras claves, repito, la palabra, el verbo pasar y la sangre, que era señal. Dios pasaba cuando veía sangre. Así va a ser en el día final. Amén. Cuando el Señor venga a buscar a su pueblo, y serán enviados los ángeles por los cuatro cabos de la tierra, y serán arrebatados al cielo, como dice Apocalipsis. Estos son los que han, usando este texto como ejemplo, estos son los que vienen de gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del cordero. Y por eso están acá. Aunque algunos aplican esto a la gran tribulación, yo creo que eso se aplica a todos los creyentes en ese sentido, de que vamos a estar en el cielo porque todos hemos sido lavados con la sangre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Un gran hombre de Dios tuvo un sueño. Y el sueño era lo siguiente: él vio a todos los redimidos de todas las edades entrando al cielo. Entonces, un ángel anunciaba al grupo que iba a entrar en ese momento. Y naturalmente, el primer grupo eran los patriarcas: Noé, Abraham, Isaac, Jacob, bueno, los patriarcas. Y entonces el ángel dice: y ahora entran al reino de los cielos los patriarcas. Y todo el mundo aplaude y entran todos los patriarcas al cielo. Y los portales se abren. Después viene el segundo grupo. Dice: ahora entran los profetas. Y todos los profetas, Moisés, Samuel, Isaías, Jeremías, todos los profetas entran al reino de los cielos. Entonces dice el ángel otra vez: ahora van a entrar los apóstoles. Y entraron todos los apóstoles al cielo. Y vuelve a los grupos: y ahora entran los mártires que murieron por el testimonio de Jesús. Y entran todos los mártires. Y hubo un silencio. Y este siervo de Dios que estaba teniendo el sueño comenzó a llorar y dijo: ¿y yo me quedo? ¿Cómo es esto que me quedo? Y el ángel entonces dice, y presenta una gran multitud y dice: y estos son los que fueron redimidos por la sangre del cordero, y por eso están acá. Y él contento dijo, se metió en la multitud y dijo: este es mi grupo, los lavados por la sangre de Jesús. No significa que los que entraron anteriormente no fueron lavados por la sangre de Jesús. Es una manera de representar que hay un grupo que entra porque fue lavado por la sangre de Jesús. Amén. Cuando el Señor redime, compra,
y cuando nos quiere evitar el juicio, pasa de largo y no mira nuestra culpabilidad, sino que nos justifica en Cristo y nos ve inocentes. Ahora, yo quiero leer otro pasaje de las Escrituras, porque es muy importante esto. Vamos a, proyectenme allí a Romanos capítulo 3, versículo 25. Romanos 3, 25. Y ustedes saben que Pablo, no, ese texto no lo vamos a poner solamente para que lo cito. Primera de Corintios 5, 7 dice, nuestra Pascua es Cristo. ¿Quién es nuestra Pascua? Cristo, que fue el Cordero. Porque la Pascua se le llamaba el Cordero. Era la fiesta, pero era el Cordero. Jesús era el Cordero de la Pascua, que murió por nosotros. Muy bien. Ahora miren lo que dice Pablo. A quien Dios, hablando, el versículo anterior habla de Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Los pecados pasados. A quien Dios puso primeramente como propiciación. Note la palabra, por medio de la fe, otra vez en la sangre. La sangre es la señal. ¿Qué es la sangre? La señal. Donde Dios ve sangre, pasa de largo y no destruye. Amén. Tiene que haber sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. Miren, ahí dice, a quien Dios puso por propiciación. Es interesante, amados, que entendamos esto. Ahí esa palabra es clave, porque esa palabra tiene que ver con la expiación. El propiciatorio era la cubierta del arca, la cubierta. El arca de la Santa Alianza, la Sagrada Arca, que era una madera, un cofre de madera cubierta de oro, que tenía una lámina de oro. A esa lámina de oro que tapaba el arca, adentro estaban los tres testimonios: el pan, el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Entonces estaba esa cubierta. Esa cubierta, amado, ese era el propiciatorio. La palabra propiciatorio y la palabra expiación están muy relacionadas, muy relacionadas. Incluso en hebreo, las palabras también están relacionadas. Y voy a hablar de esas dos palabras. Primeramente, pensemos la palabra propiciación en hebreo, es la palabra kofer, que significa cubierta, significa cubierta. Y esa palabra procede de la palabra kafar, que es la palabra expiación. De esa palabra viene la palabra kipur, como Yom Kippur, que es expiación. Y es muy interesante, porque voy a hablar primeramente de expiación para hablar después de propiciación. Pensemos en la primera, porque acuérdense que la sangre que fue derramada en la Pascua fue una sangre por expiación. Para Dios redimir, ese cordero tuvo que morir en lugar de todo Israel, de los primogénitos representativamente, pero de toda la nación, porque toda la nación fue liberada en ese día. Entonces, expiación, Kippur, viene la palabra kafar, que significa cubrir, que es lo mismo de kofer, que significa cobertura, cubierta del arca. Entonces, algo muy interesante es que esta palabra, la palabra expiación, que viene de kafar, kipur, que viene de kafar, significa específicamente con betún o con brea, que significa expiar, aplacar, cancelar, anular, apaciguar, perdonar,
reconciliar. Reconciliación. Mire que todas las palabras están relacionadas con el perdón y con pasar de largo y no tomar en cuenta. ¿Me entiendes? Miren las diferentes palabras que definen a catar, o sea, cubrir, expiar, aplacar, cancelar una deuda, anular una deuda, apaciguar, porque el pecado trajo la ira de Dios y la sangre del Cordero apacigua la ira. Pablo dice que Dios nos libró de la ira venidera, perdonar naturalmente, y la expiación también nos reconcilia con Dios. Esto es, está representado por la palabra kafar, cubrir, cuando Dios cubre. Y es muy interesante porque esa misma palabra, esa palabra que se usa, vamos a poner este texto y después vamos a regresar. Quiero que pongamos a Génesis 6:14. A veces ese texto es, yo lo hice de memoria así, Génesis 6:14. Dice, hazte un arca de madera de gofer y harás aposentos en el arca. Y calafatearás con brea por dentro y por fuera. Esa palabra es una sola en hebreo, calafatear con brea, es cubrir con brea. O sea, hacer impermeable. Y dice que es por dentro y por fuera. En otras palabras, la brea sirve, se usa todavía para eso, para sellar o hacer impermeable donde hay cualquier grieta, cuando se juntan dos maderos para evitar la penetración de cualquier líquido, en este caso el agua, porque está hablando de un barco. Entonces se usa la brea para sellar, para ser impermeable, para que sea hermético y no entre el agua. Imagínense el diluvio, todo el agua que cayó, 40 días y 40 noches lloviendo, rayos, relámpagos, truenos, y aquella arca yendo por todos los lados, y no entró una sola gota de agua. Una sola gota de agua no entró. ¿Saben por qué? Porque el arca, con los que estaban adentro, estaban siendo redimidos. Y por eso el castigo, que era el juicio por el agua, no entró ni una gota del juicio del diluvio en el arca, porque ahí estaban los que le creyeron a Dios y los que obedecieron a Dios. Dale un aplauso al Señor. Amén. En otras palabras, aunque la Biblia no lo dice así, yo te lo voy a poner aplicando porque tiene mucho que ver con expiación. Ese día, el día, en esos 40 días que Dios destruía a todo ser viviente, el Dios del cielo vio la fe de Noé y vio la obediencia de Noé en su familia. Y entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hizo él? Selló, puso brea, que viene siendo un tipo de la sangre, para cubrir y para que no penetre el juicio. Y Dios pasó de largo para no destruir a los que le creyeron. Amén. Así hace siempre, pasa de largo. Y eso fue lo que pasó en Egipto. Por la sangre del Cordero, Dios pasa de largo y no destruyen a ni un solo israelita. En cambio, destruyó a todos los primogénitos. Y después, en el mar, a todos los soldados. Y es muy importante esto. Ahora, seguimos. Entonces, atención aquí. La palabra expiación, la expiación, kafar, kipur. De ahí viene la palabra Kippur, Yom Kippur, día de la expiación. Entonces, viene la palabra kofer, que significa cubierta con betún, usado como para pintar o teñir. También se traduce redención o rescate. La palabra
propiciación. Claro, estoy hablando en aplicándolo en hebreo. La palabra que usa Pablo es hilasterion, que es lo mismo, pero es en griego. Yo estoy usando la palabra original en hebreo. Entonces, es algo muy importante de la palabra kafar, kipur, kofer, que son palabras relacionadas. Está la palabra capone, que significa tapa, que es la tapa del arca. Es capone, que todas estas palabras están relacionadas, pero todo tiene que ver con cubrir. Cubrir, que ahí viene la idea de cancelar, perdonar, exonerar, no tener juicio. Esa es la idea, ¿no? De todas esas palabras que están relacionadas, todas las palabras están relacionadas. Originalmente ya ustedes saben que tiene que ver con sellar o hacer impermeable, en este caso con brea, con betún. Ese es el origen más bien de esas palabras, ¿no? ¿Cómo se originan esas palabras? Ahora, voy a entrar en la idea de propiciatorio. Ustedes saben que el propiciatorio era la lámina de oro que cubría el arca de la Santa Alianza. Cuando se manifestaba la gloria de Dios, se manifestaba desde el propiciatorio. O sea, de ahí, de donde estaba el arca, ahí brotaba la Shekinah o Shekinah, brotaba la gloria del Señor. De ahí, de sobre el propiciatorio. Y esa palabra tiene una trascendencia tremenda, una implicación muy grande, porque además de que era una tapa, que está muy de acuerdo con todo lo que hemos dicho, que significa que cubre, de ahí procedía la gloria de Dios. El día de la expiación, el día de Yom Kippur, el Señor dio instrucción a Moisés, y él, el sumo sacerdote, hacía varios sacrificios, que ahí se menciona en Levítico 16. Entonces, él hace un sacrificio por él, y había un sacrificio por su persona, y se apartaba unos días para santificarse, hacía un sacrificio por él, un sacrificio también por el pueblo. Entonces, Dios ordenó que él tomara, cuando hiciera uno de esos sacrificios, tomara la sangre del sacrificio y la llevara al lugar santísimo, y cruzaba la cortina que separaba el lugar santo del santísimo, y dice Dios que llegaba al propiciatorio. Entonces dice que él tomaba la sangre, y entonces ¿qué hacía? Rociaba la sangre sobre el propiciatorio. Él la traía de allá, la sangre que representaba al pueblo y la expiación, y traía la sangre y la rociaba sobre el propiciatorio. Y dice Levítico 16:16, póngalo ahí, Levítico 16:16. Miren lo que dice Dios después, dice: y así, o sea, con el derramamiento de la sangre, purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. Y de la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. O sea que esa sangre rociada en el propiciatorio purificaba a Israel. Luego la rociaba, la salpicaba sobre todo el santuario, y todos los pecados del año entero eran perdonados o eran cubiertos, porque en realidad el perdón viene después de la expiación en Cristo. Es una manera de cubrir, de que eso esté ahí tapado, de que no se vea. Es la misma idea, cubrir es lo mismo, pasar por alto, significa pasar de largo, no tomar en cuenta. Esa es la idea, no tomar en cuenta. Ahora vamos a Romanos 3:25 de nuevo. Romanos 3:25. Atención acá. Miren, la Biblia dice que Cristo, primera de Juan,
capítulo 2, dice que Cristo es la propiciación por nuestros pecados. ¿Qué cosa es? Y Pablo lo dice, propiciación por nuestros pecados. ¿Recuerdan ustedes aquellos dos hombres que fueron al templo a orar? El publicano y el fariseo, según la parábola de Jesús. ¿Recuerdan ustedes que el fariseo decía: Señor, yo te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres? Yo ayuno, yo soy, yo. Y dice Jesús que no salió justificado porque todo era su yo. En cambio, el publicano, que los publicanos eran menospreciados, considerados pecadores, vino y se acercó. Y dice que ni se atrevió a acercarse. El fariseo estaba bien cerca, pero el publicano estaba lejos porque se creía indigno. Y dice que él oró de esta manera y dijo: Señor, sé tú propicio a mí que soy pecador. En otras palabras, la idea es propicio es llévame al propiciatorio. Porque la palabra propiciatorio es: ten misericordia de mí, lávame, límpiame, no me trate de acuerdo a mis maldades, sino de acuerdo a tu gracia y a tu misericordia. Lávame en la sangre de tu Hijo en el nuevo pacto. Propicio, sé propicio a mí. Pasa de largo, Señor. No me tome en cuenta mis maldades, no me tome en cuenta mis iniquidades. Pasa de largo, Señor. No te detengas viendo mi vida. Detente viendo la de Jesús. No vea mi vida, mira la vida de tu Hijo. Dale aplauso al Señor. Entonces, escuchen ahora: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Escuchen, miren por qué lo hizo: para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto. Igual que la Pascua, pasó de largo, pasó y cubrió tus faltas. No miró tus iniquidades, no miró tus travesuras, tus rebeliones, tu orgullo, tu altivez. No miró eso, tu jactancia, tu autosuficiencia, tu iniquidad, tu maldad, tu soberbia. No, Él manifestó la justicia en el Hijo a causa, entonces pasó por alto. Es lo mismo que pasar de largo. Pasar de largo. No tomar en cuenta. A causa de haber pasado por alto. Escuchen, en su paciencia, subrayen esa palabra, los pecados pasados. Esa palabra es clave. Paciencia. Paciencia. Ya van a ver. Acuérdenme al final volver a esa palabra, paciencia. Que es muy importante esa palabra, paciencia. Dios lo hizo en su paciencia. Y dice: ¿qué fue lo que pasó por alto? Los pecados pasados. Ahora, proyectemos allí a 2 Corintios 5:19. Comencemos con el versículo 17, perdón, para que miremos el contexto. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas como nuevas. Sigue diciendo: y todo esto proviene de Dios, el nuevo nacimiento proviene de Dios, quien nos reconcilió. Acuérdense que esta palabra que estamos estudiando, descubrir, expiación, significa también reconciliar. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Atención, el versículo 19, despierta tú que duermes. Dice que Dios estaba en Cristo, ese es el ministerio, reconciliando consigo al mundo, escúchenle, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, no tomando en cuenta, pasando por alto, cubriendo, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Diga: pasó por alto en su paciencia mis pecados. No tomó en cuenta mis maldades ni mis iniquidades. Cubrió y pasó de largo. Pasó de largo.
Por la fe en su sangre, en la justicia de Cristo, todo Dios pasa de largo a todo pecador. Pero la señal es la sangre. Era derramada sobre la cubierta donde salía la gloria. La sangre sobre el propiciatorio donde estaba, donde salía la Shejina. En otras palabras, no hay salvación ni gloria si no hay sangre. La confianza en Cristo. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a un texto, un pasaje que es muy poderoso. Quiero que leamos a Mateo 26. Mateo 26. Desde el 36 al 42. Y después se le voy a decir cuál es el versículo clave. Pero me gusta leer el contexto para que usted entienda. Puedo leer un texto aislado, pero dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Ya Judas había salido a entregarlo. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse, como dice, en gran manera. Eso fue los momentos previos a la cruz. Estaba estudiando y ahí lo plasmé en el libro que estamos escribiendo de la adoración, que Cristo se entregó tres veces. Dice que fue el Cordero destinado desde antes de la fundación del mundo. En Hebreos 10 dice el escritor, citando el Salmo 40, que entrando en el mundo dijo: si la sangre de los machos, cabrillos y de los animales no pueden expiar el pecado, prepara mi cuerpo. O sea que entrando en el mundo se entregó. Y previamente a la cruz, aquí otra vez, que ya las horas antes se entregó. Y miren lo que dice. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste esta noche, hasta la muerte. Mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí, velad conmigo. Seguimos. Ahí viene el versículo clave. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Leamos el 42 y volvemos al 39. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre, Padre mío, si puede pasar, si, dice, y si no puede pasar de mí esta copa, si tú ves que no sé, yo te pedí que pase, pero si no puede pasar la copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Volvamos al versículo 39. Lucas dice que Jesús, en su agonía, en vez de sudor, dice que salían de sus poros sangre. Creo que se llama extravasación de la sangre, cuando un líquido toma una ruta que no es la típica, la normal. En vez de sudor salió sangre, de tan grande que era la agonía. Pocas veces en la historia se ha dado el caso que alguien sude sangre, a menos que no sea una enfermedad, puede ser eso. Pero esto fue por la agonía que había en Jesús, la agonía. Porque había llegado la hora, él estaba mirando ahí la cruz, había llegado la realidad ahora. Se había entregado desde la fundación del mundo, se había entregado al entrar en este mundo, pero ahora estaba cerca de la realidad. Y entonces, él está diciendo al Padre, en el tiempo de Noé, tú pasaste de largo. Cuando Israel salió de Egipto, tú pasaste de largo. Ahora me toca el turno a mí. ¿Puedes tú pasar de largo y que el juicio no caiga sobre mí? ¿Puedes pasar de largo, Padre mío? Pero si no se puede, heme aquí, soy el Cordero de Dios.
Aleluya. Amén. 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 Y cuando estaba en la cruz, y cuando estaba en la cruz, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, siendo rechazado por su pueblo, siendo traicionado por sus amigos íntimos, siendo negado por su amado Pedro, siendo entregado a los romanos por su pueblo, cambiado por un delincuente llamado Barrabás y por un rey llamado César, porque el pueblo dijo, incitado por los líderes de Israel para convencer a Pilato de que había que crucificarlo porque era una amenaza para el imperio romano. Si tú sueltas a este, tú no eres enemigo, tú eres enemigo de César, porque el que se declara rey está contra César. Entonces, por eso prefirieron a Barrabás, incitados por los líderes. Ahí estaba Jesús pagando el precio. La tortura fue tan grande que dice Isaías que fue desfigurado, que no parecía un ser humano. Entonces, cuando estaba en la cruz del Calvario, físicamente tan cansado, tan debilitado, que tuvieron que buscar a un hombre llamado Simón de Cirene para que llevara la cruz. A mí siempre me ha ministrado eso y le digo, Señor, revélame, ¿por qué el que lleva la cruz por nosotros necesitó ayuda? Y el Señor me dice, ¿para qué? Para abatir por el polvo la soberbia y decir que el Hijo de Dios necesitó ayuda para que lleven sus cargas. ¿Por qué te resistes que otros te ayuden? ¿Saben por qué le pidieron ayuda? Porque Jesús no podía. Estaba tan lastimado, tan debilitado, con los azotes y las torturas y la noche sin dormir. Pero ¿saben ustedes cuál era la gran agonía de Cristo? Lo expresó en la cruz. Lo expresó en la cruz. La agonía de Cristo es haber sido separado del Padre. En la cruz del Calvario, con un grito de agonía que yo me imagino que fue un ronquido que salió de lo más profundo de su corazón, citando el Salmo, dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En otras palabras, ¿por qué no te detuviste y pasaste de largo? Con Israel, el ángel pasó de largo. Con Noé, el ángel pasó de largo. En tu vida y en la mía, el ángel pasó de largo. En el Hijo, Dios no pasó de largo. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos curados. Y la Biblia dice que ni a su propio Hijo escatimó. Lo sacrificó, lo hizo cordero. El Dios que dijo varias veces en la ley, de ninguna manera voy a justificar al impío. Ahora dicen Romanos, pero el que no obra, Romanos 4, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Por qué Dios ahora, que dijo en la ley que no iba a justificar al impío? Porque justificar al impío significa ser injusto. Justificar al impío es declararlo inocente en un juicio. Y un impío no se puede ser declarado inocente porque es culpable. Pero Dios manifestó su justicia sacrificando al inocente. Y el que no tenía pecado se hizo pecado por nosotros, para que nosotros hoy fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios lo rechazó a él para aceptarte a ti. Lo condenó a él para librarte de condenación. Lo hizo morir para darte resurrección en su cuerpo resucitado. Gloria sea a Dios por Jesucristo. Amén. Amén.
Dios pasó de largo. No tomó en cuenta a los hombres sus pecados. Ha tenido misericordia porque sacrificó al inocente. Dios se detuvo en la cruz. En un sentido le dio la espalda al Hijo, lo ignoró en ese sentido, porque se hizo pecado por nosotros. Pero en cuanto al juicio se detuvo, porque todo el castigo cayó sobre él. Todo el castigo cayó sobre él. Una vez, cuando se estaban haciendo los experimentos nucleares, Estados Unidos tenía un laboratorio en Nuevo México, y los científicos estaban haciendo un proyecto que se llamaba hacer el cosquilla al diablo en la cola. Estoy hablando de un hecho histórico, ¿eh? Hacerle cosquilla al dragón en la cola, porque era tan peligroso. Había que separar unas tapas que, si había un error, estallaba todo. Y era como tirar una bomba atómica. Entonces, los científicos que estaban trabajando allí estaban tratando, porque era un asunto bien delicado. Y estaban ahí frotando, tratando de hacer el experimento, porque por eso le llamaban hacerle cosquilla al diablo en la cola, porque era muy peligroso, no solamente para ellos, sino para todo el espacio ahí. Y entonces le están ahí tratando, y de momento el científico comete un error. Y lo único que se le ocurrió fue tomar el experimento en la mano de él, para que toda la radioactividad entrara a él. Y naturalmente el hombre fue calcinado. Fue terrible, pero salvó a todo el mundo. Eso fue real, no estoy hablando de un cuento. Así pasó con Cristo en la cruz del Calvario. El castigo de nuestra paz, todo fue sobre él. Y él tomó la radioactividad del pecado y cayó todo sobre él, todo sobre él, para que Dios pase, para que Dios pase y no se detenga y no condene a los pecadores. Uno murió, luego todos murieron. Uno fue sacrificado para que Dios perdone a los inocentes, o sea, a los culpables. Por eso la Biblia dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si Dios no te condena, no permitas que ni el diablo ni nadie te condene. Una vez leí una anécdota que se me olvidó por un tiempo. Creo que lo usé una vez hace muchos años en un sermón aquí, no me acuerdo. Esto sucedió como en el año 1880 en Cuba. En ese tiempo todavía Cuba pertenecía a España. No había alcanzado su independencia. Entonces, un ciudadano inglés que vivía en Cuba fue acusado injustamente de cometer un crimen. Presentaron evidencias falsas y lo condenaron. Él pidió la ayuda del embajador inglés en la isla. Acuérdense que era embajador en Cuba, pero era un embajador en un país que pertenecía a España. Y él se confesó delante del embajador, y llorando le dijo: yo soy un hombre inocente, me están culpando injustamente, y lo condenaron al paredón. Entonces el embajador comenzó a apelar a la corona, a apelar a las autoridades españolas en Cuba, y nada, ese hombre tiene que morir, ese hombre es culpable. Y él, mire, ese hombre es inocente, no pueden condenar a un inocente. Y entonces el embajador ya no encontraba que hacer reuniones, apelaciones y nada. Debe morir. El día de la ejecución, pues presentaron al hombre allí para fusilarlo. Entonces allí estaba el embajador
se sentía impotente porque ese hombre le pidió ayuda y él no pudo hacer nada. Y entonces cuando estaba, prepárense, alisten para disparar, el embajador le tomó una iniciativa. Corrió con la bandera inglesa, se la tiró encima, lo cubrió a él y dijo: si se atreven a disparar sobre la bandera de mi nación. Y miraron al que daba la orden y dijo: no. Bajaron sus armas y así se salvó este hombre, por la bandera inglesa. Cantar de los Cantares dice: tu bandera sobre mí es amor. Amén. El manto de la bandera de Cristo te cubre y el diablo no puede disparar. No puede disparar. Nada puede dispararte. Porque Dios a su Hijo no le pasó por alto, pero a ti en Él te pasa por alto y no te toma en cuenta tus pecados y tus debilidades. Su bandera, que es su manto sobre ti, es amor. Cuando tú te cubres con esa bandera, eres impermeable, impenetrable. Nadie se atreve a dispararte, porque es disparar a Cristo. Dale un aplauso al Señor. Amén. Alábale. Bendito es el Señor de la gloria. Bendito, 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 bendito. Amén. Otro texto. Hechos 17:30. Proyectemos allá, Hechos 17:30. Dice Pablo, predicando su sermón en Atenas: pero Dios, pues el pastor, los peros de Dios. Una vez prediqué un sermón hace muchos años, los peros de Dios. Pero Dios, habiendo pasado por alto, otra vez, los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Versículo que sigue: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, o sea Jesús, a quien designó, dando fe a todos con haber levantado entre los muertos. Pasemos al anterior, el 30. Escuchen el 30. Dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Dios ha pasado por alto tu ignorancia. Y mira que somos ignorantes. Miren, amados, el pecado, aunque sea por alevosía, no deja de ser ignorancia. A mí siempre me llama la atención la oración de Jesús en la cruz: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y yo me pregunto, los que estaban allí burlándose, ¿no sabían lo que hacían? Bueno, desde el punto de vista del tribunal humano, sí sabían. Pero en cuanto a quién era que estaban matando y qué implicación tenía ese juicio, eran ignorantes. Y nosotros a veces, rebeldes, orgullosos, obstinados en nuestros caprichos e ideas, ideologías, nos cerramos y pecamos y cometemos muchos errores. Y Dios dice, los llama ignorancia. Somos ignorantes, amados. El pecado entró en el mundo por una ignorancia. Adán y Eva eran ignorantes. Eran perfectos ignorantes. Porque eran perfectos, eran ignorantes. Por eso el diablo los engañó. Eran inocentes, no conocían el mal. Y por ahí entró el diablo a engañarlos. Pensemos en la ignorancia de nuestra postura. De nuestras actitudes. Dios pasa por alto la ignorancia. A veces nos hacemos insoportables para la esposa, insoportable para el esposo, insoportable para los compañeros de trabajo, insoportables para nuestro jefe,
insoportables para nuestros hermanos en el ministerio, insoportables por nuestras actitudes. Y entonces, solamente aquel que conoce cuánto Dios le perdonó, también pasa por alto la ignorancia de los demás. Dios pasó por alto. Amados, ¿sabes? Las torpezas, las insensateces nuestras en nuestro diario vivir. A veces somos muy sabios en nuestras propias opiniones, obstinados, seguimos haciendo lo mismo. Tenemos actitudes malas, perversas, y Dios nos soporta, tiene misericordia de nosotros, pasa por alto, basado en Cristo Jesús. Lo expresó el profeta: si no hubiera sido por tu misericordia, hubiéramos sido consumidos. Amados, cuando Dios sabe que su ira llegó a un límite y sabe que no puede pasar por alto, entonces manda al ángel y le dice como Moisés: mira, yo no voy, porque si yo voy, no va a ser bien. Así que yo sé hasta dónde llego. Este pueblo es demasiado, demasiado duro de corazón. Pero en Cristo no hay actitud que Dios no perdone si el pecador se aferra a Jesús. Dale un aplauso al Señor. Ahora, mis amados, yo quiero hablar de la parte que más te va a gustar a ti. La Biblia. Mírame a ver lo que dijo el Señor Jesús. Vamos a estudiar esta parábola de Mateo 18, 21 al 35. Por favor, proyéctenme allá. Mateo 18, 21 al 35. Dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete veces? Jesús le dijo: no te digo hasta siete veces, sino aún hasta 70 veces siempre. Digo, Dios. Pruébalo para atrás, ¿no? Alguien me estaba diciendo, un sacerdote que decía así: 70 veces 7. Una vez, no hace mucho, relativamente, ministrándome el Señor, yo no estaba ni siquiera pensando en ese versículo, y el Señor me dijo lo siguiente: me dijo, si yo les pido a ustedes que perdonen a sus hermanos hasta 70 veces 7, en un día, que son 490 veces en un día. Quizás solamente una suegra puede ofender tantas veces en un día. Estoy bromeando. Yo no tengo nada contra la suegra. Mi suegra era un ángel. Amén. Solamente un esposo obstinado, rebelde, una esposa rencillosa puede ofender casi 500 veces en un solo día. Y Dios me dijo: si yo les ordeno a ustedes perdonar a una persona hasta 490 veces en un día, ¿cuántas veces tengo yo la capacidad para perdonarlos a ustedes en un día? ¿Acaso ustedes pueden ser más justos que yo, más misericordiosos que yo? Wow. Si Dios puede perdonar más que eso en un día, Dios es bueno. Dale un aplauso al Señor. Ahora, miren la parábola que Jesús expuso a continuación. Atención aquí. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Sigan. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, que era la costumbre de aquellos días,
y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Sigan. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba. ¿Qué hacía él? Dígalo conmigo. ¿Qué hacía él? Le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo. Subrayan la palabra paciencia, porque Dios pasa por alto por paciencia. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Un siervo va a pagar tanto dinero. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Y Dios pasó por alto y se fue. Y por misericordia y paciencia pasó de largo y le perdonó la deuda. Sigue. Pero saliendo aquel siervo de la iglesia, después de decir amén y aplaudir muchas veces, halló a uno de sus consiervos o de sus hermanos que le debía 100 denarios. A él le perdonaron 10 mil denarios. 10 mil. Y ahora solamente este le debe 100. ¿Ven la relación? 10 mil. ¿Cuántas veces son 100? Pues una vez 1000. Mil son 10 veces. 10 veces 100. 10 mil son 10. ¿Cuántas veces? 100 veces. 100 veces. Ya ven eso. 100 veces. 100 veces. Subrayen 100 veces. Acuérdense de la palabra 100 veces tanto. 100 veces tanto. Y en el siglo venidero, la vida eterna. ¿Recuerdan ustedes? La recompensa, que el que me sigue a mí, es que dejar el padre, muerte, todas esas cosas por seguir a mí, recibirá 100 veces tanto en esta vida y en el siglo venidero, la vida eterna. 100 veces tanto. A este se le perdonó 100 veces tanto. No fue que lo recompensaron 100 veces tanto, fue que lo perdonaron 100 veces tanto. ¿Y a qué le debía? Un tanto. Relativamente. Y miren lo que pasó. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba. O sea, lo cogió por el cuello. En otras palabras, su señor pasó de largo y lo perdonó 100 veces tanto. Pero él, por un tanto, agarra a este y se detiene a juzgarlo y a condenarlo y a asfixiarlo. Se asió de él, es que lo agarró por acá. ¿Me lo pagas o me lo pagas? Págame lo que me debes. Yo quiero que tú y yo nos veamos cómo lloramos cuando Dios nos perdona y cuán intolerantes somos con los demás, cómo lo asfixiamos a los hermanos por el cuello. Ay, ponte en el lugar. Dios pasó por alto el juicio y él se detiene a juzgar, a condenar y a asfixiar a este pobre hombre que le debe un tanto. Versículo que sigue. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, pudo soltarse del cuello, se tiró a los pies, hizo lo mismo que aquel hizo delante de su señor. Postrándose a sus pies, le rogaba diciendo la misma oración: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. No se me vayan tan lejos. Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Lo mismo que dijo delante de su señor, con la enorme deuda que tenía. Pidió lo mismo: ten paciencia conmigo, ten misericordia de mí, yo te lo pagaré. Dice el 30:
Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Párense ahí. Hace muchos años, yo vi en un libro las tablas de monedas antiguas y su equivalencia. Estudios que se han hecho, no es nada exacto, pero nos ayuda a ver un aproximado. Y yo haciendo los cálculos de acuerdo a esa tabla de los talentos, las monedas antiguas, lo que pueden valer en dólares en ese tiempo, dice que a este hombre se le perdonaron 9 millones de dólares. 9 millones de dólares. Ahora, ¿saben ustedes cuál era la deuda que le tenía su hermano consiervo? Le debía $16 americanos. A él le perdonaron 9 millones y por $16 ahorcó, asfixió y mandó a la cárcel a su hermano. Amados, díganme una cosa, ¿no es esto lo que nosotros hacemos todos los días? Nosotros minimizamos nuestras debilidades. No, yo no he hecho nada, eso no es nada, eso es nada. Yo me merezco el perdón, yo no. Pero cuando alguien comete un error, lo ponemos, lo engrandecemos, lo acentuamos. ¿No es eso lo que hacemos? Yo no sé ustedes. Por así somos todos. Yo creo, soy así. Nosotros cuando llegamos, eso no es tan malo, eso no es, y nos justificamos. Pero cuando alguien hace una tontería, lo ponemos bien grande. Y somos intolerantes, inflexibles, crueles. Miren ustedes lo que pasó. Versículo 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. Ah, benditos los hermanos que se entristecen cuando maltratan a una persona en la iglesia. Y lo juzgan y lo condenan y lo murmuran. Y fueron y refirieron a su Señor todo lo que había pasado. Eran intercesores que le llevaban a Dios el problema. Y miren lo que pasó. Sigamos. Entonces, llamándole su señor al siervo este, le dijo: siervo malvado. ¿Cómo le dice? Siervo malvado. Esa expresión, ¿qué tipo de emoción expresa? Esa expresión, siervo malvado, ¿qué expresa? ¿Qué había en el corazón del señor? Ira, ira, indignación, molestia. Porque eso es indignante, amados. Y yo quiero que tú lo veas para que cuando tú tengas un problema, o si lo tienes con un hermano, tú digas: caramba, ¿cuántas veces el Señor ha pasado de largo? Cada vez que salgo de noche, ahí está ese Señor. Y pasa, y pasa, y pasa, y pasa. Y yo me detengo a ahorcar a este pobre hermano por un disparate que ha cometido, porque yo lo he engrandecido. Y el Señor se enoja. Se enoja. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿Cómo rogamos nosotros por nosotros cuando pecamos, amados? Con lágrimas delante del Señor. El Señor le quiso decir: ¿cuántas veces he pasado de largo y no he tomado en cuenta tus debilidades? ¿Cómo te atreves tú a condenar a tu hermano por algo tan ínfimo como es? ¿Por qué lo tuyo lo pone tan pequeño y los errores de los demás tú lo engrandeces y tomas una actitud ingrata? Porque es ingratitud cuando Dios te perdona tanto y eres inflexible, intolerante con los demás y cruel con los demás. Y miren lo que sucedió. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? ¿Con qué se paga misericordia? Con misericordia, no con crueldad. Miren lo que pasó. Entonces su señor, ¿cómo estaba?
enojado. ¿Cómo estaba? Enojado. Cada vez que tú y yo nos comportamos así, el Señor es tu padre, pero se enoja contigo. Porque Dios es misericordioso. Y Jesús dijo: cualquiera que le haga daño a uno de estos pequeñitos, mejor le fuera a tomar una cuerda de molino y tirarse por el Verrazano Bridge antes de que hacerle daño a uno de estos pequeñitos. Porque el ángel del Señor sube y da la queja allá en el cielo. Dijo Jesús que cada persona tiene un ángel que sale allá arriba a dar queja. Y el ángel llega triste y dice: ¿qué te pasa? Ese que tú me diste a cuidar es terrible. Terrible. El diácono de la iglesia, cómo maltrata a la gente. Uy, qué genio tiene. Wow, parece agua hirviendo. Una olla invierno. Este hombre, qué temperamento tiene. Qué amargado. Es un látigo que tiene. Cómo maltrata a la gente. Parece que no has recibido nunca nada tuyo. ¿Cuántas veces tú pasas de largo y tú lo perdonas? Pero él se olvida cuando tiene que tratar con los demás, con sus hermanos, con sus consiervos, con sus semejantes. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos. Ojalá que Dios no te entregue a los verdugos. Porque Dios tiene verdugos, Él tiene gente, dice: ah, no tuviste misericordia, te voy a entregar con otro que no tiene misericordia. Y te entregas a personas que No, yo no estoy diciendo que el jefe que tú tienes es porque te lo mereces, no. Por favor, no salgas de aquí tomando la olla por el otro lado, porque te vas a quemar. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Y escuchen ahora: así también mi Padre Celestial. Atención a la aplicación de Jesús. ¿Cuántos creen que Jesús no es mentiroso? ¿A tres nada más lo creen? Ustedes estaban muy efusivos ahorita cuando Cristo pasó. Ahora pasen ustedes con gozo perdonando a los hermanos. ¿O no? Claro. Amén. Así también mi Padre Celestial, dijo mi Jesús, hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón. No es yo perdono pero no olvido. No. Así no fue que Dios te perdonó. No, Dios dice que echa tus pecados a lo profundo del mar y nunca más se acuerda de ellos. La sangre de Cristo borra tus pecados, no los cubre, los borra. No debes nada. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón, cada uno, yo y todos ustedes, cada uno a su hermano sus ofensas. Jesús no es mentiroso. Eso está muy de acuerdo con lo que dice el Salmo 18, 25 y 26. Proyéctenmelo allí. Salmo 18, 25 y 26. Atención. Atención, mucha atención, pueblo del amanecer y del mundo entero. Miren la palabra. Miren cómo Dios actúa. Con el misericordioso. ¿Cómo? Te mostrarás como misericordioso. ¿Cómo se porta Dios con el misericordioso? Misericordioso. Jesús dijo: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos, ¿qué? ¿Qué? Alcanzarán misericordia. ¿Qué pasa con los misericordiosos? Alcanzarán misericordia. Dice: con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. ¡Wow! Misericordioso con los misericordiosos y justo con los justos o rectos. Ahora viene el otro versículo, el que sigue. Dice: limpio te mostrarás para con el limpio. ¡Wow!
Ahora miren lo que sigue. Y severo, enojado, serás con el perverso. Eso fue lo que ustedes vieron ahí. Un perverso es aquel que lo perdonan y no perdona. Es cruel, es malo, es impío, es ingrato. Pasar por alto es perdonar, cubrir las faltas, exonerar de culpas, tener paciencia, tolerar, soportar, sufrir el agravio, ser longánime, es calafatear, cubrir con brea, cubrir con paciencia y amor las debilidades de los hermanos. Eso yo concluyendo. Quitar la mirada de la ofensa. El amor cubre multitud de faltas. Denle un aplauso, Señor. ¿Qué hace el amor? Cubre multitud de faltas. El amor no es ciego, pero pasa de largo. Que yo dije, el amor no es ciego, pasa de largo. No se detiene a ver tus debilidades. El pastor hizo un ejercicio varias veces. Mira al hermano que está al lado y mira a Cristo en él. En vez de mirar las faltas de los hermanos, detente mirando a Cristo en él. Pasa de largo para no ver las ofensas y detente para ver el rostro de Cristo en cada uno de ellos. Dale un aplauso al Señor. Amén. Quitar la mirada de la ofensa, no detenerse a juzgar o a condenar. Eso es. Yo les he hablado a ustedes mi experiencia con Dios. Hablo así para dar un testimonio. Un testimonio no para halagarme a mí, sino para que ustedes puedan ver. Ustedes saben que se lo digo constantemente. Yo soy pecador, aunque no practico el pecado. Dice que el que vive en el Espíritu no practica el pecado. ¿Entiendes? Pero soy pecador. Y yo pido perdón a Dios, aunque yo no haya pecado. Porque Dios me dijo, el día que tú logres no pecar el día entero, todavía tú sigues siendo un pecador. Así que yo sigo pidiendo perdón. No tanto porque yo fallé, sino porque soy pecador. Porque el pecado está en mis miembros. Y si está ahí, mi carne ofende a Dios, aunque no se manifieste. ¿Usted entendió eso? Por eso usted necesita arroparse de Cristo, enjabonarse con Cristo, lavarse con Cristo. Amén. Dice Santiago que la ley es un espejo donde usted mira las manchas. Cristo es el jabón que limpia las manchas del pecado. Entonces, amados, Dios me ha revelado muchas cosas en mi deseo de agradarle, en mi deseo, ha creado una sensibilidad tan grande. Yo soy profeta por don y soy pastor por don, y Dios tuvo misericordia de mí, porque si me hace profeta solamente, ustedes no estuvieran aquí o no estuvieran vivo. Porque el profeta siempre tiene un celo que tiene que contenerlo porque acaba con la gente. Y hubo tiempo allá donde había un celo profético grande en mí que yo tenía que reiterarme, ay Señor, cuídame, porque pero pues soy pastor. Y había un siervo acá que decía, pastor, tú golpeas a la gente con un bate y después cuando está cayendo tú le pones una almohada. Y digo yo, bueno, hacia Jesús también. A generación de víbora, a generación. Pero después decía, bienaventurados sois. Pero yo soy más severo conmigo que con ustedes. Yo exijo más. Mire, le voy a poner un ejemplo. Yo nunca en mi vida he regañado a alguien por llegar tarde. Nunca. Hasta el día de hoy, a nadie le dije, tú estás tarde. A nadie, nunca. ¿Y cuántas reuniones? No se llega tarde.
pero yo trato de llegar temprano. O sea, yo me exijo a mi puntualidad, no se le exijo a los demás. Si los demás fallan, problema de ellos. Soy tolerante, pero a mí yo no me tolero. He aprendido eso. ¿Por qué? Bueno, es que yo no gobierno a los demás, yo no puedo controlar a los demás, pero yo puedo someterme al Espíritu para que Él gobierne esa área en mi vida, ¿no? Entonces, miren cómo Dios trata conmigo. Y yo veo mucha misericordia de Dios y me ha mostrado mucho con esto. Ojalá que tú entiendas esto. Mis padres, Dios eligió buenos padres. Yo vivía en un barrio muy complicado, donde mis amigos eran hijos de prostitutas y de mujeres que tenían los negocios de prostitución y cruzando la calle. Ahí venían los autos de personas ricas, tomaban las prostitutas que vivían ahí, se las llevaban a un motel, las traían de nuevo, y eso lo vi yo todos los días. Yo era un niño. Y yo a veces, escondido de mis padres, porque me estaba prohibido, me iba a jugar con el hijo de la dueña del prostíbulo. Y a veces las prostitutas, no de mala, ay, qué lindos ojos tú tienes, me sentaban en la pierna y esas cosas. Yo era un niño, pues chiqueño, no era nada morboso, simplemente eran seres humanos, ¿no? En ese ambiente yo me creía. Muchos juegos de azares, la gente trabajaba y gastaba todo el dinero de la familia jugando el fin de semana. Mucho alcohol, ese ambiente yo me creía. Pero gracias a Dios, Dios en su misericordia me dio padres rectos. Mi papá era inflexible, me veía en un billar mirando, desde afuera, mirando así. Y yo veía que me agarraban por aquí, me llevaban así. Y yo decía, ¿qué fue? ¿Qué yo hice? Yo no he hecho nada, yo solamente estaba mirando. Así comenzaron todos los jugadores mirando. Y eso es lo que yo no quiero para usted. Yo haré de usted un hombre. Yo no quiero que usted sea un jugador. Miren esos jugadores. Todos trabajan y ganan buen dinero. Lo gastan el fin de semana jugando y el lunes están pidiendo prestado para darle comida a sus hijos. Yo no quiero eso para usted. Y así me crió mi papá. A la iglesia todos los domingos. Ay, si yo faltaba. Duro mi papá. En ese tiempo yo no entendía nada. Después me di cuenta que me libró. Me libró de tantas cosas. De tal manera que Yo les he dicho que mis amigos iban a las prostitutas por dos pesos y me decían, Radamés, tú lo tienes, vamos, iníciate. Y decían, no, pues yo tenía temor de Dios en mi corazón. Decían, no. O sea, Dios con su temor y usando a mis padres me puso freno. Estoy diciendo todo esto, a los 16 años yo me convierto, así que yo no me dañé. Acuérdense que el que mucho siembra en la carne pasa toda la vida luchando contra esas cosas que sembró. Esa es la ley de la herencia en la carne. Quiere decir que Dios me libró de muchas herencias. Después Dios me convierte, me hace nacer de nuevo y me da un corazón temeroso de Él, que ya lo tenía desde niño, pero que ahí viene la conversión, el nuevo nacimiento. Y estoy diciendo todo esto para decir que y después me va procesando con todas esas demandas de santidad y hasta llegar hasta acá. En otras palabras, yo puedo mirar, como yo no sembré en la carne y no, nunca practiqué el pecado, ni vi pornografía, ni esas cosas, ni fumé, ni bebí, ni nada de esas cosas. Si tuve otra mujer, yo fui virgen al matrimonio puro, así que yo puedo mirar estos pecados de esta gente y ser inflexible, intolerante con los demás, porque eso es lo que le pasa a uno cuando uno no sabe lo que está, el infierno que está viviendo alguien con las drogas, la prostitución, la pornografía o el homosexualismo. Usted está juzgando. Yo pude haber hecho eso porque yo no sembré la carne. Ahora miren cómo Dios tiene un antídoto para esa situación conmigo, con mi persona. Miren lo que hace Dios conmigo. Yo vivo pidiendo perdón todo el día. Usted dirá, pastor, pero usted es pecando. No. Yo no vivo pecando. Yo no estoy pidiendo perdón por cosas inmorales. No, yo estoy pidiendo perdón por el nivel de que Dios me ha dado de lo que es mayordomía. El lunes es el día mío libre y yo puedo ir y si veo dos o tres horas de televisión, noticias, lo que sea, porque trato de ver nada que sea inmoral.
porque temo a Dios. A mí nadie me está viendo allí, pero me está viendo Dios. Entonces, yo estoy ahí seleccionando lo que veo y con cuidado. Y si cualquier anuncio que yo veo que van a, ¡pin!, yo cambio el canal de una vez, porque yo quiero mantener mi corazón puro. Así he vivido toda mi vida. Ahora, escúchame, yo no me voy a halagar en lo que voy a decir. Es para decirte cómo Dios trata con relación a los demás. Entonces, claro, yo pido perdón porque he durado 2 horas viendo televisión y me siento mal, porque hay que redimir el tiempo. Digo, es mi día libre, yo no tengo ninguna distracción salvo esto. Yo me puedo justificar, ¿entiendes? Pero yo no me justifico. Yo digo, Señor, eso está mal. Te pido perdón, pero yo no quiero volver mañana. Voy a pedir perdón por lo mismo. Quiero vencer esto. Ayúdame, Señor. Es una tontería. Porque él dice, pero pastor, no está tan inflexible. Tú eres un ser humano. Tiene necesidades. ¿Qué te está pasando? Y yo no soy fanático religioso. Es que las demandas son tantas que Dios me exige a mí que yo quiero vivir a ese nivel, porque es el Espíritu Santo en mí. Y miren lo que Dios hace. Miren cómo Dios me convence. Me dice Dios me ha hecho sentir una compasión y un amor y una simpatía por el drogadicto, por el alcohólico, por el que ve pornografía, por el homosexual y por esa gente que están peleando con demonios, literalmente con demonios. Entonces el Espíritu me dice, mira tu vida. No sembraste, tiene una demanda tremenda de santidad. Tú sabes que tú eres más débil que ellos. Y digo yo, Señor, ¿qué estás diciendo? Sí, porque a ti te vence todos los días un enano, pero a ellos lo vence todos los días un Goliat. Ellos están peleando con gigantes, con demonios, y tú con una tontería. Y una tontería te vence. Y ellos están peleando con demonios, que ellos se han vencido. Eso se entiende, porque están luchando con cosas demoníacas, ataduras, pero tú con una tontería te deja vencer. Y ahí me tiro de rodillas a llorar y digo, yo soy más débil que esos hermanos, y lo digo de verdad. ¿Cómo no voy yo a tener simpatía por ellos si yo soy más débil que ellos? No más pecador, más débil que ellos. Créanme, de corazón, le estoy compartiendo eso, no para que usted me mire a mí, sino para que usted vea qué produce el Espíritu Santo en usted con relación al perdón. Si todos los días yo pido perdón por tonterías y Dios me perdona, ¿cómo voy yo entonces a juzgar a alguien que está peleando de verdad con demonios, con poderes sobrenaturales, con ataduras terribles, que lloran, que vencen 3 meses, 1 año, y dicen, ya yo estaba limpio por 1 año, volví de nuevo a las malditas drogas y volví a la pornografía, y usted está luchando ahí? ¿Cómo no voy a tener misericordia de ellos, amado? ¿Cómo lo voy a juzgar? ¿Cómo no me lo echo encima como un muerto y lo saco del campo de batalla? ¿Cómo no interceder? En otras palabras, la misericordia de Dios conmigo, perdonándome tanto y siendo tan paciente conmigo, me hace sentir simpatía, empatía por esas personas que están peleando la verdadera batalla contra la carne. Si de gracia recibisteis, ¿qué cosa? Da de gracia. Tenemos muchos prejuicios contra los demás, amados. Muchos prejuicios. Muchos prejuicios. A veces descalificamos a las personas por sus debilidades. No puede ser ministro, hace tal cosa. Y yo digo, pero Dios mío. Yo le he dicho a los ancianos, si ustedes están exigiendo perfección de los demás, cambien de pastor, porque yo soy un pecador. Y cuando digo pecador, no practico el pecado, pero soy pecador. Tengo en la carne lo mismo que tú tienes y soy pecador. Entonces, no me rechaces por mis debilidades. Y no rechaces a tus hermanos por sus debilidades. No lo descalifique. Yo he vivido la realidad, y Dios lo sabe, con personas rebeldes acá, que se han rebelado contra mí. Me han hecho de todo. Me han golpeado en los años pasados, estoy hablando.
y los que están conmigo quiero sacar la espada para acabar con ellos. Y digo, no, esas son las personas que mejor hay que tratar acá. Porque yo, si el diablo entra por esa puerta, yo le brindo café. Porque la Biblia lo dice. Ah, ¿no cree que la Biblia lo dice? La Biblia dice que ni el diablo tenga nada que decir de vosotros. Así que cuando el diablo dice, yo vine aquí a acabar con todo, pero me trataron bien aquí. Dice que ni el diablo tenga nada que decir de nosotros. El diablo puede ser que no sea el mismo Satanás, pero puede traer a un agente aquí del diablo. ¿Me entiendes? Entonces Dios me ha enseñado algo a mí. Si Dios me junta con una persona y esa persona tiene debilidades, hay muchos no lo entienden. El pastor es ciego, el pastor no se da cuenta quién está al lado de él. Digo, yo veo más que tú. Primeramente porque yo me quedé en un barrio donde la maldad era así. Me enseñaron a discernir. Segundo, porque tengo 50 y más años viendo, bregando con pecadores. Tercero, que debe ser lo primero, que soy pecador. y lo último, que soy profeta. Así que yo veo más que tú. Pero yo paso de largo, yo como que no vi. Y de verdad no veo. Y las personas piensan que yo soy el tonto más grande de la tierra y que yo no sé, que me están traicionando por detrás. Ellos piensan todo eso. Yo lo sigo tratando con la misma vida. Tengo la capacidad, amado, porque Dios me la dio como pastor, no como profeta. Como profeta le quiero llevar el cuello, pero como pastor, Dios me dio esa compasión. Y por varias razones, Dios me dice, cálmate. Y trato de que si Dios trajo a esa persona a esta iglesia y Dios le dio un ministerio, yo voy a tratar de facilitar para que haga su ministerio, aunque hable de mí, aunque me critique, porque yo no tengo que ser el santo de todos los pecadores. ¿Me entiende? El santo de rosario de algunos. No. A Jesús la gente lo rechazaba, por eso seguía amando, diciendo perdona a los que no saben lo que hacen. En otras palabras, si Dios te puso con una persona, tolérala como un matrimonio hasta que Dios te separe de esa persona. Porque el que te juntó es el que debe separar. Yo me he separado de personas ya cuando Dios me dice, ya basta. Y me han llorado. Como niños llorando, pastor, no me dejes. Aunque así me han dicho, aunque yo no viaje contigo, pero por favor no me abandones. Y ya tu tiempo terminó. Yo te hablé con lágrimas muchas veces y nunca me hiciste caso. O sea, porque saben que he aprendido también de Dios. Escúchame, hermano. Dios no perdona al que no se arrepiente. Y si Dios no perdona, que no se arrepiente y se convierte, ¿por qué tengo que hacerlo yo? ¿Yo soy más justo que Dios? El perdón es para aquel que se lo merece. En otras palabras, aquel que reconoce, me fallé, perdóname, y con lágrimas viene humillado. Eso no significa que voy a maltratar a que no, porque Dios no maltrata a que no se arrepiente. Pero no, el perdón no se lo da si no cree en Cristo, si no se convierte, no se arrepiente. ¿O no dice la Biblia eso? No dicen amén, no creen tan conmigo. Usted no lo cree. En otras palabras, pero Dios me manda a ser paciente y misericordioso. Y la ley de la mayoría me dice, si Dios te pone una persona como pastor a cuidarla o como ministro a cuidarla, tú tienes que hacerlo hasta el final. Y solo yo te separo de esa persona. Y sufriendo de todo. Y digo, Señor, ayúdame hasta el final. ¿Y saben qué? Al final. Hay personas que dicen, pastor, yo no sigo aquí, no sigo contigo, y no siguen el consejo. ¿Y saben qué yo hago? Le hago levantar la mano y decir, desde ahora en adelante, tú no eres responsable de mi vida. Se lo hago decir. Lo he hecho con varios. O sea, yo, como hizo Pablo, que apelaba a César, voy donde César, que es Dios, la máxima autoridad, y le digo, Señor, esta persona me lo pusiste, no se quiere someter, se ha rebelado, así que yo te lo entrego, Señor, porque lo he aconsejado con lágrimas y no me hace caso. Sabe más que yo, me puede enseñar a mí. Todo lo que yo hago es malo y lo que él hace es bueno. Pues Señor, yo te lo entrego a ti. Ya yo, tú sabes que llegué hasta el final, pero ahora no soy yo que lo estoy dejando, es él que me está dejando a mí. Así que yo te lo entrego, Señor. Porque creo que así es la mayordomía. Yo no soy el que debo decidir dejarlo, porque Dios me juntó con esa persona y me la dio a cuidar. Pero si la persona no quiere seguir conmigo, ¿qué voy a hacer yo? Entregársela al Señor y oro para que le vaya bien. No digo, Señor, que fracase, para que vea que yo tengo razón, para que aprenda. Ese es el espíritu del diablo. Créame que es el espíritu del diablo. Si tú a alguien
que se rebela contra ti y le está deseando que fracase para tú salir bien, tú eres un egoísta orgulloso. Tú tienes que, como hace Jesús, que sigue pidiendo perdón por esa persona, deseando que se restaure. Porque si se restaura, el cielo gana. Si no se restaura, el cielo pierde. Porque Cristo murió por él. Eso es lo que enseña mi Biblia, y eso es lo que he aprendido de mi Dios, y eso es lo que te enseño a ti. Y lo último que te voy a decir, pero antes de decirte lo último, te tengo que leer un texto. El texto final de oro es Proverbios 19:11. Llévatelo a la casa. Proverbios 19:11. Escuchen, pongan atención. La cordura del hombre detiene su furor. Un hombre obeso en Colombia, juicioso, y se aira, se contiene. Y por educación, por lo que sea, si es por espiritual, pues, la paciencia gobierna. Y es con sabiduría, dice: yo no debo airarme, no debo manifestar ira, porque no edifico. Y se contiene. Ese es el mérito del hombre con cordura, que retiene su ira. Pero miren, y su honra es pasar por alto la ofensa. ¿Saben ustedes quién es el único que tiene honra y merece honra? Dios. Cuando usted actúa de esa manera, usted está siendo honroso. Está actuando como ese Pablo de los pensamientos: lo noble, lo justo, lo verdadero, lo digno de alabanza. En esto pensad. Usted puede tener sabiduría, educación y paciencia para retener la ira, que no deja de ser parte del pensamiento. Pero lo más honroso es pasar por alto la ofensa. ¿Por qué es honroso? Porque glorifico a Dios. ¿Por qué es honroso? Porque estoy complaciendo el corazón de Dios. ¿Por qué es honroso? Porque eso fue lo que aprendí de mi maestro Jesús. ¿Por qué es honroso? Porque debo tratar a los demás como el Señor me trata a mí. Es honra pasar por alto la ofensa. ¿Quieres ser honroso? Pasa por alto la ofensa. Dale un aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hay gente que pasa de largo, pero es porque no quiere ver la cara a la gente. No quiere saber de la gente. Como me pasaba a mí cuando hacía algo malo cuando era niño, que me escondía debajo de la cama y veía a mi papá que pasaba y pasaba, y yo no me vio, y después yo salía como nada, y pasaba el día haciendo nada, y como en la tarde siento una mano fuerte que me agarra para que venga, que usted y yo tenemos una cuenta pendiente. Mi papá me veía debajo de la cama y me pasaba por alto, pero después se detenía. Dios no hace eso contigo. Pasa por alto y no te da. Te perdona. Dar otro aplauso al Señor. ¡Aleluya! Amén. Amados, pasar por alto es no criticar a la persona, no murmurarla, no hablar de sus debilidades. Y si Dios te revela, porque eres profeta o tienes el don de discernimiento, Él te revela una debilidad de una persona. ¿Sabe por qué Dios lo está haciendo? Porque está confiando en ti para que tú ores por esa persona y tú pagues el precio a su favor. Una vez, escuchen esto, guay, esto es muy poderoso. Dios un día me dijo a mí, hace muchos años, me dijo lo siguiente. Porque yo conozco personas que tienen un tremendo discernimiento. Tremendo. Yo he andado con personas que, mira, ve a la gente y ¡pum!, esta persona es así. Y cuando veo es así, yo, wow, qué discernimiento tiene. Pero ¿qué pasa? Cuando ven a una persona y ven su debilidad, le sacan el cuerpo. Ni lo miran. Se prejuician. Lo echan, lo marginan, lo echan a un lado y no lo quieren ni ver porque ya yo sé quién es este. Pastor, cuídate de ese, que ese es así. Y son personas que nunca han visto la debilidad de la persona, de esa persona, simplemente que Dios se lo reveló. Y yo lo he visto, que en realidad son muy certeros.
y siempre les aconsejé, eso no está bien. Si Dios te revela el secreto de una persona, es para que tú ores y pagues el precio, porque por algo Dios por discernimiento te lo reveló. Y tratando con personas así, un día el Señor me dijo, oigan lo que me dijo Dios. Me dijo Dios, tú sabes que entre ustedes se considera como una persona con cordura, con sabiduría, con prudencia, una persona confiable, admirable, una persona que sabe guardar un secreto. ¿No es así? Uno dice, wow, esa persona sabe guardar un secreto. Esa persona es discreta, reservada, no divulga nada. Y usted, eso es admirable en una persona, ¿no es así? Eso, y dice Dios, mira lo que me dice Dios, hay alguien que sea en ese aspecto superior a mí. ¿Puede alguien tener más discreción, más sabiduría, más prudencia, más cordura que yo en ese aspecto? Digo, no, Señor, tú eres perfecto. Y mira lo que me contesta, me dice, tú sabes que cuando yo a un siervo mío, a través del don de discernimiento por el Espíritu, le revelo una debilidad de uno de mis santos, yo estoy siendo imprudente, porque estoy sacando algo muy confidencial y se lo estoy revelando a esa persona y estoy confiando en esa persona. En otras palabras, yo que soy el discreto, el sabio que tiene cordura, el prudente, saco algo de la vida personal de esa persona y se la revelo a este mi hermano para que pague el precio conmigo. Y lo que hace es que lo murmura, que lo critique y que lo rechaza. Y yo estoy quedando mal porque estoy revelando los secretos de mis santos. ¿Usted entendió eso? En otras palabras, si Dios te revela la debilidad de un hermano, sin tú ver la debilidad, Dios está confiando en ti y está haciendo en cierto sentido indiscreto, confiando en tu prudencia, para que tú no lo traiciones y tú pagues el precio orando, intercediendo, amando y dándole todo lo que necesites, hermano, para que supere esa debilidad. Dale un aplauso al Señor. Si de gracia recibisteis, da de gracia. ¿Cuántos aquí hoy deciden como su Señor practicar el amor cubriendo faltas y pasando por alto? Pónganse en pie. Si usted no va a decidir, quédese tranquilo, no lo vamos a juzgar, porque si lo juzgamos no hemos aprendido nada hoy. Usted tranquilo, no se preocupe. Yo quiero saber si el mensaje llegó a tu corazón, no para yo sentirme bien, sino como pastor, saber que mi trabajo no fue en vano y que lo que Dios quiso lograr lo logró en ti. Si antes yo tenía algo y si no pasé por alto en alguna ocasión, yo hoy decido pasar por alto. Le pido a Dios que me ayude. Yo pido perdón todas las veces que he murmurado, todas las veces que he criticado a alguien, todas las veces que he sido inflexible con alguien. Delante de mi Dios, yo pido perdón y me arrepiento. De corazón lo hago. Y te ruego a ti que tú lo hagas también. Y te voy a decir, yo te dije a ti que anoche o esta mañana, el Señor, yo le dije, ¿por qué tú predicas ese sermón? O sea, ¿por qué tú quieres que yo hable de eso? ¿Por qué me diste esta revelación? Y mira lo que Dios me dijo. Óigame lo que Dios me dijo. Este es el año de reparar las grietas. Y este mensaje ayuda a reparar las grietas del corazón y de las relaciones entre ustedes. Y dice Dios, el día último de la fiesta, que a la vez está comenzando el año 30 del sacerdocio, y me van a traer ofrenda todo el año 30 como sacerdotes. Y les he hablado que el corazón, o sea, el altar del corazón es el que santifica la ofrenda que tú le traes a Dios. Y yo también. Dios dice Dios,
Si con la adoración tú me adoras, tú me das deferencia a mí y tú me honras a mí, yo te voy a pedir algo. Da lo mismo a tus hermanos que también son mis hijos. En otras palabras, Dios quiere reparar las grietas en tu corazón, sacar toda raíz de amargura, todo enojo de tu corazón, murmuración, crítica, indisposición, prejuicios, de tomar por el cuello, que es lo mismo que ahogar. ¿Cuántas personas hemos ahogado nosotros? Lo hemos neutralizado. ¿Cuántas veces nos ponen a una persona al lado a servir y vemos que tiene más dones que nosotros y ya queremos acabarlos? Porque tengo temor, me siento amenazado. Eso es muy común en los seres humanos. Pero cuando usted ama, usted dice: gloria a Dios que le dio a esta persona más talentos y dones que a mí, y ahora lo tengo en el equipo, le voy a sacar provecho a esto, va a ser bendecido y juntos haremos proezas en el nombre del Señor. Amén. Porque si Dios le dio dones a estas personas, un día le pedirá cuenta, y si lo puso al lado mío, me pedirá cuenta a mí. Y si Dios me lo puso a mí para facilitar a Dios que esta persona haga lo que Dios le asignó, y tenemos una persona brillante en el equipo para que ayude al propósito, ¿cómo voy a? Amados, ¿han visto este síntoma? Yo lo he visto en niños que se golpean ellos mismos y hay que estar amarrándole la mano, que se golpea. Ese es un síntoma terrible, diabólico para mí. ¿Saben por qué? Porque el ser humano está diseñado para cuidarse a sí mismo. Usted desde que nace, usted fue hecho para cuidar su cuerpo. Usted tiene un instinto de conservación propia en lo físico, en lo emocional, en lo social. Usted se cuida. Y que usted se esté autodestruyendo, eso es terrible. Eso es terrible. Entonces, ¿cómo es posible que la iglesia sea el cuerpo de Cristo y yo me estoy autodestruyendo, destruyendo a mi hermano? No tiene sentido. En el único ejército donde el mismo ejército pelean los unos con los otros es el ejército de Cristo. Y es triste eso. Y eso es por la naturaleza adánica. Enemistades, pleitos, celo, ira, contienda, envidia y todas esas cosas que nos hacen tanto daño. Amén. Hace unos meses crucificamos el orgullo y la altivez. Ahora crucifiquemos, amados, la intolerancia, el desamor. Pasemos por alto. ¿Estamos de acuerdo en hacerlo? Del otro aplauso al Señor. Amén. Yo voy a orar. Únete conmigo en oración. Levanta tus manos en el nombre de Jesús. Padre bendito, Dios eterno, yo no tengo que lacerarme el cuerpo como hicieron los Baales, los sacerdotes de Baal. Yo no tengo que rasgar mi vestido como hizo el sumo sacerdote para que tú me oigas, porque tengo a Cristo a tu derecha y porque tú eres misericordioso y lo que tú exiges de mí ya Cristo lo pagó por mí. Por eso yo sé que tú vas a escuchar mi oración, porque nadie más que tú, como Padre, estás interesado. Nadie está interesado. Tú estás interesado en que nosotros seamos como tú. Por eso lo que te estoy pidiendo es que todos nosotros, Señor, seamos victoriosos en esta área. Que tú nos des a cada uno individualmente lo que necesitamos de acuerdo a nuestra realidad, a nuestras debilidades, a lo que nos falta, a lo que nos completa. Por favor, ayúdanos, Señor. Padre, queremos que tú pases, que tú pases. Pero como Abraham te dice: detente para que tú entres a mi casa. En cuanto al juicio, sigue de largo. En cuanto a la comunión, entra a mi casa. Quiero tener relación contigo. Dios mío, perdónanos. Levanta tus manos y perdona. Perdona, pídele perdón a Dios como esposo por la intolerancia con tu esposo. Pídele a Dios perdón por tu esposo,
por toda intolerancia, por todo juicio, por toda actitud, por tus hijos. Pide perdón ahora mismo en el nombre de Jesús. Piensa en cualquier persona que tú le has lastimado, que tú le has hecho daño. Algunos están dolidos. Hay quienes quizás ya no siguieron al Señor porque tú fuiste una piedra de tropiezo. Ve donde tu hermano esta semana, lo más pronto posible, y pide perdón. Restaura esa vida, porque vamos a comenzar el año del sacerdocio. Y Dios quiere que este año las grietas, no solamente del altar, de la parte externa del altar, sino el corazón. Esta misma semana vamos a hacer un símbolo aquí. Y tú enviaste al hermano Hugo Graciela que fueran a los cabos de la tierra, Señor, a proclamar un altar. Lo más importante del altar es el corazón. El corazón es el altar, el altar, el altar. Y hay que restaurar la relación contigo, pero la relación con nuestros hermanos. Eso es lo que sigue después de la relación contigo. Esa es la relación entre nosotros. Así que, Padre, trae restauración. Trae restauración, trae perdón, trae conversión, trae convicción. Ayúdanos, Señor, convéncenos por el Espíritu Santo, Padre. Danos madurez, danos la victoria. Saca de nosotros, Señor, toda raíz de amargura, todo enojo, toda indisposición, todo Señor, lo que nos incapacite para lograr esto. Danos un corazón perdonador que ame. Danos un corazón que ame, que cubra faltas. Ayúdanos como Jesús a ser intercesores, pero también defensores de los débiles, de los oprimidos. Danos simpatía y empatía, Señor. Líbranos de la dureza de corazón, Señor, de la obstinación, Padre. Por favor, al salir de aquí, en el último día de la fiesta, danos el clímax, danos victoria en esta área, porque sabemos que te vamos a glorificar. Porque tú dijiste, si tú vienes al altar y allí tú te acuerdas que tienes un problema con tu hermano, ve, reconcíliate con el hermano y luego ven, trae tu ofrenda. La ofrenda es entorpecida. Si hay un problema con el hermano, lo escuchamos y decimos amén y aplaudimos constantemente, pero en la práctica nos olvidamos. Y eso es lo que te estoy pidiendo. Que desde ahora nadie olvide, que el Espíritu Santo esté constantemente sobre mí, sobre nosotros, diciéndonos: te pusiste en pie en aquel mensaje y te comprometiste a pasar por alto. Padre, ayúdame, Señor, y de corazón te lo pido, ayúdame, líbrame de murmuración, de crítica, de intolerancia. Ayúdame a ser honroso, pasando por alto las ofensas, como tú lo haces conmigo. Lo pido también para mis hermanos, en el nombre de Jesús. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre, de acuerdo a la voluntad, Él lo hace. Y esto está de acuerdo a la voluntad. Hermano, hermana, yo oro por ti, mi hermano. Lo mismo que pido para mí, para esta congregación, pido para ti. Que Dios te dé ese corazón que ama, que perdona, y que de la misma manera que el Señor ha tenido misericordia de ti, tú seas movido misericordia, y por la gratitud que tú sientes en tu corazón por el perdón del Señor, esa misma gratitud se convierta en empatía, simpatía y perdón para aquellos que te ofenden. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén, amén y amén. Ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.